Hello, good night. Can you hear me? Yes. Hey, hi, Mr. Peñate. ¿Cómo le va? Hello, teacher. Hello, ¿cómo le está? Ah, qué bueno. Ahí tomándose un refresco. Genial. Qué bueno. Ya engordó la panza. Yo voy a hacerlo después. Sí, sí. Muchas un poquito, gracias. Solo es agua. Solo es agua. Ah, no, por eso está bien. No hay problema. Mucho calor. Sí, realmente sí está haciendo bastante calor. Exacto. Sí, sí. Ahorita tenemos a cuatro chiquillos acá. Tenemos a Ingrid, a Peñate, a Eduardo y a Mike. Vamos a ver quién más se nos une. Vamos a darle un par de minutitos, ¿no? Vamos a darle unos dos minutitos para ver que todos los demás estén. Ay, miren, mis disculpas por lo del video, pero es que hemos tenido unas complicaciones técnicas. Pero ya este día precisamente ya lo van a ver, el video de ayer, y también vamos a subir el video de este día. Así que no se preocupen, oigan. Soy nueva en esto del Zoom, entonces téngame paciencia. No, no crea, a veces la tecnología uno lo abruma. Sí, sí, bastante. ¿Verdad? Sí. A cualquiera. Muy bien, pero así se aprende. Sí, sí. ¿Verdad? Muy bien, ahorita estamos cuatro, vamos a ver quién más va. Ah, ya son dos más, ven, qué bien. Tenemos a Irving ahorita. Genial. ¿Qué más? Bueno, en unos dos minutos empezamos ya. Ok. Espero que hayan sido buenos estudiantes porque vamos a hacer una recapitulación de lo que hicimos ayer, ¿eh? Y, no, eso siempre va a ser, ¿sabe? Todas las clases vamos a ver un poquito de lo que vimos ayer para refrescarnos, ¿sí? Así que ustedes tienen que estudiar. Tiene dos opciones, o estudiar. ¿Qué le parece? ¿Cuál de las dos prefiere? Estudiar. Estudiar, ¿verdad? Sí, definitivamente, no queda de otra. Estudiar. Vamos a ver, ya vamos a escribirle a estos chicos. Ajá, ya escribí a todos. ¿Le llegó? Tengo otros dos alumnos, fíjense. Dos alumnos peludos, de cuatro patas. Sí, se llama, uno se llama Whiskey y el otro se llama Lilo. Sí, Whiskey sabe tres idiomas, les cuento. Entiende en tres idiomas. Muy bien, tenemos al licenciado Sáenz, muy bien, genial. ¿Alguien más? Bueno, comenzamos la clase, entonces ya somos siete. Bueno, chicos, muy buenas noches. Gracias por estar conmigo una vez más. Es un placer y me alegra de la puntualidad. Espero que, como buenos estudiantes que son, hayan revisado pues la información de la clase anterior y también que tengan un poquito de información o toda la información de la clase de hoy. Sí, ¿verdad? Son buenos estudiantes. Muy bien. A Peñate lo veo preocupado, pero vamos a ver, no se preocupe. Muy bien. Ok. Tenemos a Mike, a Irving, a Ingrid y a Peñate. Vamos a ver. Bueno, las damas son primero, ¿verdad? Entonces, muy buenas noches, Ingrid. Gracias por acompañarnos hoy en la clase. Y pues vamos a ver un poquito acerca de lo que hicimos ayer. ¿Se recuerdan cuál fue el tema principal de ayer? Month and dates. Muy bien. Dates, sí. ¿Qué es, exacto. ¿Qué significa month and dates, Peñate? Fechas y meses. Muy bien. Ok. ¿Me podría decir todos los meses del año, si es tan amable? January, February, mm-hmm. March, April, May, June. August, September, October, November, and December. Muy bien. Le, es, es,
Estuvo, ¿lo hizo todos, Eduardo, o le faltó uno o dos? Sí, gracias. ¿Tres? ¿Cuál le faltó? Exacto, julio, July. July, muy bien, muy bien. Pero miren, lo felicito. Muy bien, bravo. Excelente, la felicito. Muy bien. También vimos que las fechas son importantes cuando, por ejemplo, uno quiere hablar sobre días especiales que uno tiene. ¿Se recuerdan los días especiales que vimos ayer? Muchas gracias. Irving, ¿qué le parece? ¿Cuál fue el día especial que vimos? Ajá. Vimos de las festividades. ¿Por ejemplo? Independence Day, muy bien. ¿Cómo se dice Día de la Cruz? Ah, no, usted dice... bueno, la Semana Santa se dice Holy Week. Hollywood. Exacto, muy bien. ¿Cuál es el día que, bueno, las personas ya van a celebrar el otro mes, otra fecha importante? ¿Cuál es? San Valentín Day. San Valentín. San Valentín Day. Muy bien. San Valentín Day. Exacto. Y por eso es que necesitamos saber los months, pero también las dates para saber hablar de ese tema. ¿Recuerdan qué clase de números utilizamos para las fechas? ¿Ordinales o cardinales? Ordinales. Muy bien. Ordinales. Exacto. A diferencia del español, que son cardinales. Muy bien. En inglés son ordinales. Pero tienen una particularidad muy especial, ¿verdad? En el caso de la escritura y la pronunciación. JC, ¿cómo se dice primero en inglés? First. Muy bien, muy bien, buena pronunciación, te felicito, muy bien. Gracias. ¿Y con qué letra se termina? Esa es con ST. Muy bien, exacto. Entonces, cuando uno se escribe, ¿tiene o no tiene que poner la terminación a la par del número? Sí, muy el bien. Número más ST. Muy bien, te felicito. Okay. Muy gracias. Bien, Eduardo, ¿cómo se dice segundo y tercero? A este le tocó más pesado. Va conectándose, no puede ser. Bueno, ayúdele, Mike. Good night, teacher. Good night, sir. Voice. Second. Third. Muy bien, buena pronunciación de los dos. Second, third. Excelente. ¿Con qué termina cada uno de los dos? Second, ¿con qué letra termina? M-D. Muy bien. M-D. M-D. Muy bien. M-D. Y third. R-D. Muy bien. R-D. What about, entonces, what about from four to on? De cuatro en adelante. ¿Cuáles son las terminaciones de esas letras? Fourth. Ajá. T-H. T-H. Muy bien. T-H. Ayer hablamos que T-H... Cuando pronunciamos la TH, ¿cómo la pronunciamos? ¿Qué sonido es la? Como Z. Como Z. Muy bien. Ajá. Muy bien. Peñate. ¿Cómo se dice quinto? Acuérdese de una federación de fútbol muy importante. Ajá. Ups, muy bien. Lo felicito, excelente. FIFA. Acuérdense que es el airecito que tienen que sentir para pronunciar bien. Muy bien. Los felicito. Y han estudiado. Se merecen un premio. Bye. Vamos a ver, vamos a ir pensándole. Un punto. Podría ser, es una buena sugerencia. Vamos a ver más adelante cómo le hacemos ahí. Hoy no se preocupen, ustedes ahí voy viendo, ahí voy anotando, no crean. Muy bien. Hoy tenemos otro tema bastante interesante y que es muy práctico para el día a día. Ingrid, ¿has podido ver de qué se trata el tema de la clase de hoy? Sí.
es de los going to. Muy bien. Going to. ¿Para expresar qué? ¿Jaycee? Como una pregunta. Muy bien, y aparte de la pregunta. Y aparte de la pregunta, Irvin. Muy bien, Daisy. ¿Qué más? Futuro. Okay. Futuro. Futuro, muy bien. Futuro de cosas que tú quieres. No es que las hayas planeado, pero se podrán hacerse al futuro. Exactamente. Muy bien. And going to. Es un simple. Es un, se podría decir que es un simple present para utilizarlo en futuro, para hablar de actividades que tú vas a hacer en un futuro cercano, ¿sí? Y hoy dijo Daisy algo bien importante. Vamos a utilizar preguntas, pero vamos a utilizar una clase de preguntas diferentes a las que vimos ayer. Vamos a utilizar las preguntas que se llaman yes, no questions. ¿Han oído hablar de esas preguntas? ¿De las just now questions? ¿Sí? Sí. Muy bien. Las just now questions son diferentes de las WH questions que vimos ayer un poquito, ¿verdad? Porque no lo notamos mucho. Aparte de la pronunciación, la just now question precisamente significa que prácticamente cuando usted le hacen esa pregunta, usted responde un sí o un no. No. Así de sencillo. Si usted, la respuesta directa a la pregunta, si usted quiere añadir más, pues también puede hacerlo, ¿verdad? Pero la respuesta directa es un sí o un no. Por eso se llaman yes, no questions. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver un poquitito acerca de ese tipo de preguntas, ¿verdad? Y cómo se hacen. Pero fíjese que para ver ese tipo de preguntas, precisamente vamos a recordar un poquito algo que ustedes tienen que haberlo visto ya. Ya vamos a compartir la pantalla ahorita para que ustedes puedan ver lo que yo estoy viendo. Quiero que lo vean conmigo. Vamos a ver. Muy bien. Ahorita la voy a compartir y me dicen cuando ustedes puedan ver lo que yo vengo. ¡Hey! No. Hello. ¿Pueden verlo? No. Hoy sí. ¿Hoy sí? Ahorita sí. Great. Muy bien. ¿Por qué veo esto? Porque las just no questions y también las sentences que vamos a utilizar con el going to utilizan un verbo muy importante para nosotros. Desde la primera vez que lo aprendemos, que es el verbo to be. El verbo ser o estar. ¿Ya han oído hablar de ello? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Entonces, el verbo ser o estar. En inglés tenemos los sujetos que es yo, él, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos y ellas. ¿Sí? Para cada sujeto hay correspondido un verb to be para cada uno. Por ejemplo, el primero es I, que significa... Yo. Muy bien. Yo. Su verb to be es am. A-M. ¿Sí? Claro. Hay otra forma de escribirlo, pero ahorita quiero que lo vean cómo se escribe así correctamente. Bueno, después vamos para el he, she, it, que todos ellos utilizan uno mismo, que es el is. ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos bien hasta ahorita? Sí. Sí, perfecto. Y el we, you y they tienen, los tres tienen en común que utilizan el are. ¿Sí? Muy bien. Hasta yo sé, lo veo rápido porque es algo que ustedes ya lo vieron, ¿no es correcto? Muy bien. Pero es algo solo para recapitular un poco. Dígale que también puede aprender inglés, no hay problema, Chuchito. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahorita, a ponerles un ejemplo. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí, muy bien. Vamos a primero a enfatizarnos en las respuestas
para poder después ahondar en las preguntas. Las respuestas están en mi grupo al lado derecho. ¿Lo pueden ver? Sí. ¿Sí? Vale. Muy bien. Si usted se fija, ¿quién me quiere leer la primera? Gracias, Peñate, muy amable. But are you going to do anything this weekend? Mm-hmm. Respuesta. Yes, I am. I am going to celebrate my birthday. Muy bien, respuesta afirmativa. Pero ¿qué tal si la respuesta es negativa? ¿Quieres seguir leyendo? No, I'm not. I'm going to stay home. Muy bien, lo felicito por la pronunciación. Exacto. Thank you. Muy bien. Exacto. Si ustedes se fijan, la pregunta y la respuesta, los lugares principales están en negrita. ¿Se han fijado? Sí. Sí. Bueno, veamos, enfaticémonos ahorita en la pregunta. Si ustedes se fijan, en esta pregunta, are you going to do anything this weekend? ¿Dónde está el verb to be ahí? ¿Quién me lo dice? Are. Muy bien, are. Exacto. ¿Y el are en qué parte de la pregunta está? ¿Al principio, en medio o al final? Al inicio. Al inicio. Exacto. Ajá, al inicio. Muy bien. Entonces, cuando hacemos una yes, no question, que es vamos a utilizar el verbo to be, siempre el verbo to be va a ir al principio de la pregunta. ¿Se fijaron? Sí. Ajá. Sí. Luego tenemos you, que significa el sujeto. Puede ser usted, puede ser el nombre directo de una persona, etc. Después, el verbo que estamos ahorita aprendiendo, going to, que significa va a ser, va a tener, va a cantar, dependiendo. Después, si usted se fija, hay otro verbo después de going to, ¿se ha fijado? Ajá. Ese es el verbo principal, ¿sí? Entonces, usted puede hacer going to do, mira la segunda, going to have, tener, going to sing y cantar, ¿sí? Entonces, todo going to va a estar siempre lo mismo. Lo único que va a cambiar es el verbo que usted va a utilizar después, que puede ser cualquier verbo, ¿sí? Dependiendo de lo que usted quiera preguntar. Y luego, si usted se fija, al final es el complemento, ¿sí? ¿Repetimos la fórmula? Sí. Verbo to be, sujeto, going to, verbo principal y complemento. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Y si usted se fija, el signo de interrogación va al final. En inglés nunca se utiliza el signo de interrogación del principio, como en español. Solo se utiliza el del final. ¿Lo puede ver? Sí. Muy bien. Yeah. ¿Preguntas hasta aquí? No tengan pena, oiga, no se preocupe. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahorita bien? ¿Se dice en inglés so far yeah. so good? Yes. So far, so good. Okay, so far, so good. Cool. Okay. Poco a poco vamos a ir hablando más inglés que español. Okay. So, so. Who said so, so? Peñate? It was you? So, so. Más o menos, sí. No, dígame por qué más o menos sí. Account dice, are you, siempre va a ser para referirme solo a él o a ella. Ah. Y si yo quiero decir para mí o para ellos. Muy bien. Vamos otra vez. Ajá. ¿Se acuerda que para ellos también se utiliza are, verdad? Ah, ok. Sí. Muy bien. Okay. Entonces, en vez de decir are you, va a decir are they. Correcto. Oh, okay. Exacto. Por eso es que hice la recapitulación del verb to be, porque tenemos que acordarnos cuál es el verb to be para cada sujeto.
Si tenemos claro ese punto, ya vamos a ver cuál verb to be es el que vamos a usar dependiendo de lo que querramos decir o a quién le querramos preguntar. Okay. ¿Sí? ¿Hasta ahorita estamos bien? Hoy sí. Hoy sí, ready to go? Sí. So far so good? Yes. Yeah. Very good. Okay. Hoy vamos a la respuesta. Siempre vamos en la primera pregunta, ¿sí? Si usted se fija, are you going to do anything this weekend? Eso es lo que dijo Peñate. No, mira la respuesta directa. Yes, coma, I am. Punto. ¿Se ha fijado? Sí. Va. Uh-huh. Esa es la respuesta directa a la pregunta. Si usted se fija. Uh-huh. ¿Sí? Vaya, ya, pero como queremos utilizar también el going to para responder a las yes no question, después del punto, usamos el going to para poder dar más información de la respuesta que nosotros hemos dado. Si queremos, por ejemplo, reducirlo al español. ¿Usted va a hacer algo este fin de semana? Sí, lo voy a hacer. Punto. Sí, y después usted dice, I'm going to celebrate my birthday. Ahí usted me da una explicación extra. Y voy a hacer algo, punto. Voy a celebrar mi cumpleaños, ¿sí? ¿Me entiende? Sí, sí. Sí, si usted se fija, vea, muy bien, ese es en caso afirmativo. Pero si yo no quiero decir que no, ahí está la segunda línea, siempre de la misma pregunta. No, I'm not. O sea, yo no voy a hacer nada. Y usted me quiere dar información extra. Me dice, I'm going to stay home. Me voy a quedar en la casa. ¿Sí? ¿Me entiende? Ajá. Peñate, yo le veo un gran signo de interrogación a usted. No. Sí, ya le entendí, teacher. ¿Estamos bien así? Sí. Vaya, veamos ahorita esta parte de abajo. ¿Cómo se hacen las oraciones? Vamos a seguir esta fórmula por el going to. Vean, sujeto, el verbo to be, el going to, el verbo principal y el complemento. Pongamos en práctica la parte que nos interesa, que es esta, del going to en la respuesta de la primera pregunta. Mire. Ponemos I. ¿Cuál es el verb to be para I? I am. Very good. Muy bien. I am. Después vamos con el going to. ¿Cuál es el verbo que va después de going to? Celebrate. Muy bien. Y por último, Ingrid, ¿cuál es el complemento? Birthday o my birthday. My birthday. Muy bien. Si ustedes se fijan en el ejemplo de arribita, está contractado, ¿sí? Porque dice, I'm going to, ¿sí? Pero le hemos puesto el ejemplo, no forma contractada, sino que forma de escritura normal, ¿sí? Ya vamos a ver por qué y ya vamos a practicar la pronunciación también. Porque no es lo mismo cuando está I y el AM que está cuando está apóstrofe M. La pronunciación es diferente, ¿sí? Y vamos a enfatizar eso porque cuando usted vea el I am, usted lo va a pronunciar I am. Pero cuando usted vea un apóstrofe M, usted me lo tiene que pronunciar como cuando está la contracción, ¿sí? Va a depender. Entonces vamos a practicar eso, no se preocupe. ¿Hasta ahorita claro la primera parte? ¿Ingrid? ¿Irving? ¿Daisy? ¿Mike? ¿Sí? Muy bien. Vamos al siguiente. ¿Cuál es el verb to be para he, she, it? Is. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a la segunda. ¿Se recuerda? ¿Quién me lo quiere leer? Gracias, Daisy. Muy amable de su parte. Is. Carla dice, o Kayla. Kayla. Is Kayla going to have a party for you? A party or a party? Party. Muy bien. Party. ¿Qué le está preguntando, Irving? Hola, Irving.
Perdón. No se preocupe. Decía, Kayla estará en tu fiesta, algo así. Estará en... En tu fiesta. Uh-huh. ¿Estará en tu fiesta o hará una fiesta para ti? Para ti, dará una fiesta. Muy bien, okay. Exacto. Kayla dará una fiesta para ti. Muy bien. Kayla, es, si usted se fija, ya es nombre de la persona. No estamos usando un pronombre como en el primer ejemplo. En el segundo ejemplo estamos usando el nombre de la persona. Pero Kayla, ¿es I, es he, es we, o es she? Es she. Por lo tanto, uh-huh. ¿Cuál es el verb to be que vamos a utilizar para Kayla? Is. Exacto, muy bien. Is. Y va al principio de la pregunta. Mira, seguimos uh-huh. la misma fórmula. Verb to be, sujeto, going to, el verbo principal y el complemento. El complemento. Muy bien, muy bien, Mari. Entonces, usted se fija y la respuesta directa. Yes, she is, si es afirmativo. No, she isn't, si es negativo. ¿Sí? Y después de cada uno, usted usa el going to para dar una explicación. Veamos el ejemplo aquí abajo. Vamos a, puse otro ejemplo, mire, utilizando is. Va el sujeto, que es she, verbo to be, it, going to, el verbo principal y el complemento. ¿Estamos bien hasta aquí? Uh-huh. So far so good. Hey, Wendy. What's up, girl? Muy bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Practicamos un poquito la pronunciación. ¿Sí? Hoy sí. Mario enfatiza mucho porque es muy importante. Pero antes que todo, quiero decirles algo. ¿Se acuerdan que en las WH questions que vimos ayer un poquito, la entonación va para arriba o va para abajo? Para arriba. Para arriba. Muy bien. La yes no question es al revés, va para abajo. Eso es lo primero. Entonces usted no dice, are you going to do anything this weekend? No. Dice, are you going to do anything this weekend? ¿Sí? ¿Entiende? Es como más flat, se dice en inglés. O sea, más, la pronunciación es así como estándar, por decir así. Solo que tiene que darle un leve tonito para que se escuche que usted está preguntando algo. Can we practice? ¿Podemos practicar? Wendy, can you read for me the second question, please? Is Scarlett going to have a party for you? Very good. Very good. Daisy, ¿me puedes leer la tercera pregunta, por favor? Are the white going to sing to you? Ajá. Are the waiters. Are the waiters, ajá. ¿Saben qué es waiters? No. ¿No? ¿Nadie? ¿Ingrid? ¿Irving? ¿Annabert? ¿Nadie? Agua. Waiter. No. ¿Rubén? ¿Eddie? ¿No? No. Camarero. Muy bien. Excelente. De guardia. Excelente. Waiters son camareros. Uh-huh. Muy bien. Por eso es que usted se fija, utilizamos are. No estamos utilizando el pronombre, sino que estamos utilizando un sujeto específico, un nombre. Perfecto. Muy bien. Ahora bien, cuando respondemos, vamos a la primera pregunta, pero vamos a la respuesta. ¿Sí? Vamos a practicar la pronunciación. Si usted dice, yes, I am. Repita después de mí. Yes, I am. Yes, I am. ¿Otra vez? Yes, I am. Muy bien. Voy a ir por orden. Eddie, por favor. Hola, Eddie. Creo que Eddie no me escucha. Vamos a ver, Rubén. Yes, I am. Muy bien. Jimmy.
I am. Muy bien. Mike? Yes, I am. Muy bien. Enelbert? Enelbert, creo que no está. Okay. Daisy? Yes, I am. Muy bien. Hervin? Yes, I am. Rubén? Yes, I am. Oh, oh. No sé si está el otro compañero que se llama Rubén. No, Rubén Peñate. Ah, okay. Yes, I am. Muy bien. Ingrid? Yes, I am. Very good. Exacto. Muy bien. I am. Ustedes unen, mire. Unen los labios, ¿sí? Perfecto. Pero ves que dice, ya está, cuando estamos utilizando el going to, hay una contracción. ¿Sí? ¿Pueden ver eso? Sí. Está I apóstrofe M. ¿Sí? Esa es la contracción del verbo to be para I. Entonces, cuando usted ve esa contracción, usted me tiene que pronunciar I'm. Note que hay una diferencia. I am, I'm. I'm. ¿Sí? I'm. I'm, no, no cuando que, ay, que le duele, no, I'm. I'm. Muy bien, exacto. I'm. Mm-hmm. Exacto. Y pronúnceme toda la frase, vamos a practicarlo. I'm going to. Dígalo, repítalo, por favor. I'm going to. Muy bien, añadimos hoy el verbo principal. I'm going to celebrate. I'm going to celebrate. Ajá. Y añadimos hoy el complemento. I'm going to celebrate my birthday. I'm going to celebrate my birthday. Excelente. Muy bien. Muy bien. Que hoy practicamos con tercera persona, que sería el ejemplo de la segunda pregunta. ¿Se fijaron? La respuesta sería yes, she is. Repita, por favor. Yes, she is. Muy bien. Ahora vamos a repetir ya de manera contractada. ¿Se fija que de manera contractada siempre hay una apóstrofe y después una S? ¿Sí? Yes. Exacto. Entonces, usted pronuncia she's. She's. Cheese. No como cheese de hay cheese, no, así cheese. No. Ajá. No cheese. Así que uno le dice, sino que cheese, ¿sí? Como que le hace cheese. Y después, como cheese. Cuando se va desinflando una llanta, que uno le hace. Cheese. ¿Sí? Cheese. Muy bien. Hoy vamos a añadir el going to invite. She's going to invite. Repita, por favor. She's going to invite. Muy bien. She's going to invite all my friends. Muy bien. Vamos a ir primero. Por favor, Peñate, ¿me puedes responder la pregunta segunda? She's going to invite all my friends. ¿Me lo puede decir? Ahorita quiero a Peñate. Bye. ¿Que se la lea? Sí, por favor. ¿Sí? Sí. Yes, she is. She is going to invite all my friends. Excelente. Le toca a usted, Irving. Okay. Yes, she is. She's going to invite all my friends. Excelente. Daisy? Yes, she is to invite all my friends. Excelente. Muy bien. Wendy? Yes, she is. She's going to invite all my friends. Very good. Ingrid? Yes, she is. She's going to invite all my friends. Excelente.
And a verb. Yes, she is. She's going to invite all my friends. Muy bien. Vamos a ver a Mike si todavía está ahí o no está ahí, Mike. Yes. Okay. Yes, she is. She's going to invite all my friends. Muy bien. Nadia, por favor. Please. Yes. Yes, she is. She's going to invite all my friends. Very good. What about Mr. Ruben Moran? Sure. Yes, she is. She's going to invite all my friends. Muy bien. Eddie, por favor. Yes, she's going to invite all my friends. Very good. Excelente. Okay, hoy vamos a pronunciar R. Eso sí va a estar un poquito complicado. Pero no se preocupen, para eso estamos practicando. Solo recuerden que vamos a pronunciar como que si fuéramos piratas. Sí. ¿Se recuerdan cómo hacen los piratas? Arr. O sea, arr, ¿verdad? Arr. Ok, exacto. Y si tiene que hacer el guiño para pronunciarlo bien, pues hágalo. La cosa es que le salga de maravilla. Bye. Muy bien. Entonces, vamos a la tercera pregunta. ¿Cómo se respondería, are the waiters going to sing to you? Engelbert, ¿me lo podría responder, por favor? Yes, they are. They are going to sing happy birthday. Ajá. ¿Y de forma negativa? No, they aren't. But they are going to give me a cake. Muy bien. Lo felicito. Excelente pronunciación. Muy bien. Cuando es el R no hay problema, ¿verdad? Cuando lo pronunciamos normal, R. Pero ya cuando lo pronunciamos contractado, ahí sí. ¿Se fijan que está un apóstrofe después del day? Uh-huh. Sí. Solo se escribe R-E. La apóstrofe sustituye la E de R. Y se pronuncia there. There. They're going to. They're going to sing. They're going to sing happy birthday. They're going to sing happy birthday. Exacto. There. Exacto. There. Con la práctica. Muy bien. O sea que si usted me ve el apóstrofe, ¿cómo se pronunciaría y apóstrofe? I am o I'm? I'm. ¿Y qué tal she apóstrofe s? She's. Very good. ¿Y qué tal la otra? They apóstrofe R. There. Very good. Very good. There. Yo tengo unos estudiantes fantabulosos. Excelente. Muy bien. Ahora quiero hacer un poco de énfasis en la respuesta negativa. Si ustedes se fijan. ¿Sí? ¿Ven las respuestas negativas a las tres preguntas? Yes. ¿Sí? Sí. Sí, vale. Yes. Entonces ahorita voy a tener que abrir un documento llamado Word. No ven nada, ¿verdad? No se preocupen. No se preocupen. Si estoy hablando de mí, y usted dice, usted habla de una respuesta negativa, permítame poner un tamaño un poco más legible, porque creo que no lo ven, ¿verdad? No ve nada, permítame. Aquí. Si usted dice, no, yo no, usted dice, no. Usted tiene dos formas de responder. La primera es, no, I'm not, ¿sí? Pero también puede responder de forma contractada. No. I'm not. Exacto. ¿Sí? ¿Se fija? Puede hacerlo de dos formas. No, I am not. Mire, ahí, ¿qué me pronuncia el I am? ¿Sí? No, I am not. No, I am not. Exacto. Y la forma contratada, no, I'm not. No, I'm not. Not. Exacto. Muy bien. Vamos hoy con el she. Usted dice, no, she is not. O responde de manera contractada,
No, she's not. ¿Oyó la diferencia? No. Vaya, lo vamos a repetir. De forma sin contractar. Usted dice, no, she is not. Mire que yo, se oye Liz. No, no, she is not. She is not. Exacto. No, she is not. No, she is not. Muy bien. Y ya de forma contractada, no, she's. 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 No, she's. No, she's. Exacto, se tiene que decir, she's, no, she's not. Not. Muy bien. Practiquémoslo. Irvin, ¿me puedes decir las del segundo grupo utilizando she? De la segunda pregunta. Por favor. No, solamente ahorita la que estamos viendo aquí en Word. Esta parte. Quiero ver, permítame. Vamos a ver qué vamos a poner aquí. Ajá. Esta quiero yo. Quiero ver. Muy bien, ¿lo ve? Sí. No se ve. ¿No se ve? No. Solo está compartiendo el PowerPoint. Ah, eso, no vemos el otro. Ah, permítame entonces. No se preocupe. Ya vamos a ver qué tal. Stop sharing. Bueno, vamos a volver, permítame, no se preocupe. Ahorita ya volvimos otra vez, ¿verdad? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Ok. Vaya. Ahorita lo vamos a compartir otra vez. Dígame si lo ve. Sí. Okay. Sí, muy bien. Excelente. Entonces, la parte que amarilla es la que me interesa, Irving. Okay. Esta, ¿me lo podría pronunciar, por favor? Sí. No, she's no. Y no, she's no. No. Excelente. No, she's not. She's no. Muy bien. Bárbaro, lo felicito. Exacto. Ve que hay una leve diferencia. Hay diferencia. Hoy vamos a ver con are. No, they are not, ¿sí? No, they are no. Exacto. Y mire, hoy contractado, se es así. No, they are not. Ajá. Podría, se es así. No, es así, ¿ve? They aren't, ¿sí? No, they are. ¿Ven que hay una diferencia? Yes. Muy bien. Eso se lo tienen que aprender. Y algo bien bonito también, y vamos a enfatizar mucho, incluso en la escritura, ¿saben? En estos ejemplos. Porque me gustaría, ahorita vamos a trabajar todos los skills. Speaking, reading, writing, and listening. Ahorita me voy a detener un poquito en el writing. Porque si ustedes se fijan, siempre utilizamos y respetamos muchísimo los signos de puntuación en inglés. Por eso yo les decía lo de la pregunta que solo llevaba un signo de interrogación al final, no al principio. Y ahorita en las respuestas cortas, que son directamente la respuesta a la pregunta, si usted se fija, ya sea que usted diga no o yes, inmediatamente después del no, usted le pone coma, exacto. Y cuando termina de dar la respuesta, utiliza punto. ¿Sí? Por favor, los signos de puntuación son muy importantes. Una vez yo me saqué 6 cuando estaba aprendiendo inglés, porque se me faltaron un puntito a 3 oraciones. Y por eso mi teacher me bajó un punto a cada oración. Me dolió. Pero desde esa vez no se me olvidó. ¿Sabe cuántos años tenía yo? Tenía 8 años. Sí. Así que me quedé traumada para toda la vida. No, en serio, pero es muy importante. Porque si no, significa que usted todavía tiene algo más que decir. ¿Sí? Que no te va a otorgar su idea. Por eso es importante el punto. Vamos a regresar, por ejemplo. Por eso se acuerda que cuando estábamos en el de PowerPoint, decíamos, yes, I am, o no, I'm not, poníamos un punto y después usábamos el going to. ¿Se recuerdan? Sí. Porque esa es una idea extra a lo que ya habíamos respondido. Por eso es importante los signos de puntuación.
Porque uno que puede quedar en el limbo, puede que la idea quede cortada o no complementar, ¿me entiende? Por eso es importante los signos de puntuación. Ok, ¿qué le parece si hacemos una práctica? A ver, ¿quién se va a animar? Ajá, volvamos a la pantalla principal, hoy lo veo a todos, a mí me encanta verlos a todos. Muy bien, hola Wendy. Tiene sueñito, mi muchachita. Hi, ya casi, casi. 15 minutes, 14 minutes. And let's practice, okay? Let's practice our conversation. Muy bien. Ingrid, thank you so much, sweetie. Muchas gracias. ¿Podrías plantearle una pregunta con respecto a su cumpleaños a Rubén Peñate? Yes. ¿Cómo le preguntarías, ¿qué vas a hacer en tu cumpleaños? ¿O vas a hacer algo en tu cumpleaños utilizando el yes, no question? ¿Qué es lo primero que podemos, cuando hace una pregunta usted con yes, no question, ¿qué va primero? El verbo to be, el sujeto. Muy bien. ¿Cuál es el verbo to be para you? Are. Ajá. Entonces pregúntele Peñate. ¿Tú vas a, por ejemplo, vas a ir a comer? Por ejemplo. Are you? Uh-huh. Are you going to ¿Cómo se dice comer? Eat. Eat. Muy bien. Ok, Ingrid, otra vez. Muy bien. Tú puedes. Are you going to eat? Eat qué? Pizza, pupusas, Subway. Eat. Pupusas, very good. On your birthday? No, todavía no me responda, Peñate. Vamos, otra vez, Ingrid, tú puedes. Are you going to eat a burger? Okay, Peñate. On my birthday. Ajá. Es una just no question. ¿Respondería sí o respondería no? Yes, I am. Punto. Y necesito que usted me diga qué es lo que va a hacer. Tiene que utilizar el going to. Okay. Yes, I am. Muy bien. Yes, I am. Ajá, Peñate, lo escucho. Yes, I'm going to eat in my birthday, on my birthday. Excellent job, very good. Excellent, ok. Engelbert, es su turno. Yes. ¿Podría preguntarle algo que va a ser en su cumpleaños a mi querido Irving? Yes. Go ahead. Irving, you are to party with your friends. ¿Otra vez? Irving, you are going to party with your friends. ¿Te acuerdas, Engelbert, que cuando es una pregunta, ¿qué va primero? Are you. Uh-huh. Yes. Are you going to party with your friends? Excellent. Responda, Irving. Yes, I am. I am going to
El cup. No. Ajá, invéntaselo. Ya, ya, I'm going to... Party. Ajá, muy bien, very good. Or are you go? Yes, I'm going to dance, por ejemplo. Ah, okay. Yes, ajá. I am going to yeah. Excelente. Y si quiere añadirle más, usted puede decir, I'm going to the salsa. I'm going to the disco. Tantas cosas que puede inventar. Very good. Excellent. Ajá. Ay, pero no crean que no se me están escapeando. Ok. Mr. Moran. Ruben Moran, thank you so much. Can you please ask a question to Eddie? Ajá, estamos esperando. Okay, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, ahorita sí. Okay. ¿A quién iba dirigida la pregunta? A Eddie, por favor. Okay, Eddie. Eddie, are you going to training at the park? ¿Entendió la pregunta, Eddie? ¿Training qué? Repítalo, Rubén. Eddie, are you training at the park? Are you going to training at the park? Yes, I'm going to the training. Ah, very good. Very good. Mike, can you ask question to Wendy, please? Okay. Is Wendy going to eat and your brother eat burger in your brother? Uh-huh. Yes, I am going to eat burger on my birthday. That's amazing. Okay. Wendy, can you ask a question to Daisy, please? Are you going to dance on weekend? Mm-hmm. Respuesta, Daisy. Yes. I am going to weekend my friends. Oh, okay. Yes. Very good. Very good. Gracias. Okay. ¿Qué les parece si hoy hacemos una question? A ver si estaban prestando atención. Y vamos a utilizar la just no question con la tercera persona del singular. He, she, or it. Bueno, a ver quién me la responde rapidito. Y va acumulando puntitos. Muy bien. Okay, everybody, pay attention. Are you guys ready? Yes. Yes. I don't hear you. Are you guys ready? Yes, teacher. Yeah. Yes. Rock and roll? Cool. Okay. Okay, tell me, guys, is Daisy going to the beach on her birthday? No, she isn't. No, he isn't? She isn't. Ah, okay. Okay, guys, where is she going to? ¿A dónde va a ir? She's going to dance. To dance. She's going to dance. Okay, very good. What about Eddie? Is Eddie going to Costa Rica with her friends? On her birthday? Yes or no? Ajá, Peñate. Yes, she is. Are you sure? No. Yes or no, decide yourself.
No, no, she. No, I don't know. Thank you, Peñate. Esa es una buena salvada. You don't know. Okay, not too bad. No, she's not. Muy bien. Okay. Ya utilizamos day. ¿Qué les parece? Are Ruben, Mike, Eddie, and Wendy going to celebrate their party together? No, they are in, they are not. Cualquiera de los dos. Muy bien. Invéntenselo. ¿Qué van a hacer ellos juntitos en su birthday? What they are going to do? Ingrid? They're going. ¿Qué se te ocurre, Ingrid, que van a hacer ellos tres en su birthday? They are dance. They're going to dance. Think. Muy bien, they acuérdense. Are going to beach. Ok, acuérdense de usar el going to porque están hablando de acciones que van a hacer a futuro, ¿sí? Going to. We're going to dance. Muy bien, Mike. ¿Qué, cuál se te ocurre a ti? Yes. They are going to drink a liquor. Okay. Beers. Okay. Me voy con ellos, dice. No. Muy bien. Okay. What about, very good. Mike, what about you? Nadia? They are going to go to the beach. Very good. What about you, Jorge? Hello. Hello, sir. Nice to see you. Perdón, que me acabo de incorporar y me estoy adaptando. That's okay, no problem. We understand. Sí, me estoy adaptando y todavía estoy entendiendo lo que están viendo. Okay, no se preocupe que por eso va a estar el video, oiga. Gracias, gracias. My pleasure. Okay, está bien. Contextualizando, estamos viendo just now questions, cómo responderlas afirmativamente, negativamente, utilizando el going to para explicar acontecimientos que vamos a hacer al futuro. Eso estamos viendo. Okay. Sí, hola, chicos. Bárbara, teacher. Sí, 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 exactamente, eso es. Muy bien. Excelente. ¿Podría hacerme una respuesta del going to o quiere, vamos a ponernos otro muchacho para que usted preste atención a la respuesta, ¿le parece? Le vamos a dar chance para poder calentar motores. Muy bien, y será el último porque nos faltan 2 minutitos, como el, qué rápido pasa la clase, ¿eh? ¡Wow! ¡Excelente! Sí. Enelbert, ¿me puede decir entonces qué van a hacer estos chicos en vacation, en su birthday? Yes, they are in your vacation is going to. Is going to or are going to? Are going to. Very good. They are going to. Are going to the beach. Ah, muy bien, very good. Y como Mike dijo, se van a llevar a beverage there, right? Well, good. Yes. Very good. Okay, very good. Okay, falta 1 minuto. Lo siento, yo los quiero mucho. Estaríamos hasta las 12, pero ni modo, ¿verdad? It's just only 1 hour. What can we do about it? ¿Qué podemos hacer al respecto? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, chiquillos? ¿Cómo vamos ahorita? Very good. Very good. Okay. So far, so good. Siempre pueden ustedes hacerme las preguntas por WhatsApp, no hay ningún problema, estoy ahí para ayudarles. Porfa, chicos, ahorita acabamos de ver 2 lecciones y se acuerdan que cuando yo les dije que cada 2 lecciones, ¿qué es lo que vamos a encontrar? El knowledge. Porfa, háganlo, porque eso es como un writing feedback, que sería una recapitulación escrita de lo que vamos viendo. Entonces, es súper importante que ustedes lo hacen porque están practicando su writing y su knowledge. Y eso lo pueden hacer cuantas veces quieran.
porque para poder ir viendo, ajá, ahorita me fui aquí, pero después en este estoy bien, y así, pueden hacerlo cuantas veces quieran para poder tener la nota que ustedes quieren, ¿sí? Okay. Y al principio dicen, ay, no sé qué la nota que yo quería, pero pueden volver a hacerlo. La cosa es que me lo hagan, porque es súper importante, ¿sí? Y los felicito okay. por haber estado en la plataforma y chequear el tema que vamos a ver, porque así es un poco más fácil, porque todos estamos en la jugada, como se dice en buen salvadoreño. ¡Qué bien! Estoy hablando muy bien el español ya. Eso me felicito. Makes me proud. Sí, 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 créamelo, ¿eh? Mira, aprender español es una cosa, pero el español latino, ese otro punto y aparte. Olvídense, sí, sí, sí. Sí, es increíble, pero es la verdad. Así que ya estoy bien. Estoy aprendiendo. Ni se me nota. Muy bien. Bueno, chicos, ha sido un gustazo enorme haber estado con ustedes otra noche más. Sigan estudiando. Okay. Échenle ganas. Gracias. Y pues nos vemos mañana, ¿les parece? Okay. Chévere, okay. Pues. Feliz noche. You. Chao. Bye. You're more than welcome. Bye-bye. Sweet dreams. Bye. Bye. Thank you. You're more than welcome. Bye-bye.